Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, una gran oportunidad de buen fútbol por delante ante nosotros desde esta cabina en el Estadio do Dragão. Estaremos con ustedes, don Mario Alberto Kempes y yo, Fernando Palomo, para ofrecerles los comentarios. Hay mucha expectativa en la previa de este encuentro. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio estar acá! Acá los 11 titulares para el Porto. A guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Hoy me parece un 3-4-3. Y no te vas a equivocar, ¿eh? Es una de las formaciones normal de estos equipos que saca gente de atrás y la pone al medio. El Porto es seguro uno de esos clubes que a sus pares, a otros equipos de Europa, les gustaría imitar en muchos sentidos. Compran barato, venden carísimo. Hay varios equipos, ¿eh? Hay varios equipos que tienen esa costumbre, que buscan jugadores que no tengan tanto nombre para después venderlo, porque son muy buenos. Y acá estamos ya, preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Ahí lo tenemos, muchas miradas puestas en este jugador. Puede ser una de las grandes figuras del partido. La verdad que cualquier equipo lo querría, ¿eh? Porque cada vez que tiene la pelota este jugador en los pies, el equipo se mueve a mil maravillas. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo es como un vals. Pepe. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Formidable como para que la hinchada haga la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Y acá está para darle la ventaja. Esa es posición adelantada. Va progresando el Porto. Medi Taremi. Ponte imaginación en ese pase. Ahí fuera de juego. Marcano. Buena acción defensiva. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Avanza bien en el ataque.
supera su marcador. Acá con este lo ganan. Por ahí imposible pasar. Logra interceptar bien esa bocha. Levantando el cartelito, un minuto le dan al partido. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. Tiene espacio por ahí en ese costado. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. ¡Qué buena chance tiene para ir a ganar! Medi Taremi. Cuidado que se gite un posible contraataque. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Y míralo cómo avanza con la pelota. ¡Ojo que la clava! ¡Gran! ¡Impresionante! De alguna manera lo tapó. Recordemos que Potadez está en este momento esgada por motivos de manutención. Tienen chance con esta de generar peligro. Puede ser buena. Terminó perdida la pelota. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. ¡Grande reflejo! ¡Grande arquero! ¡Era difícil! Como que si los técnicos se dijeran, hey, ¿hacemos un cambio ahora, te parece? Bueno, dale, perfecto, hagamos un cambio. Los dos mueven piezas al mismo tiempo. Llueve el córner al centro del área. Viene el portero en ese córner. Shinji Okazaki. No se define nada en este partido. Con esta pelota pueden cambiar el resultado. Qué bien ha defendido. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Este ataque pinta bien. ¡Aplausos! ¡Qué gran intervención! Marco Grujic. Medi Taremi. Un minuto de tiempo adicional. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igualados. Comienza.
después de un gran esfuerzo en el tiempo regular, terminaron agotados. Ahora se vienen unos crueles 30 minutos extra para definir el partido. Se viene, lo va a tener y está. Bueno, es sorprendente, pero esto preocupa al equipo rival porque ya estamos en la segunda parte del segundo tiempo. Bueno, tuvimos que esperar hasta la prórroga, pero finalmente abrieron la lata. Shinji Okazaki. Pepe. Ahí se quedan con la pelota. Un minuto más le están dando el partido. El árbitro que baja la persiana, la primera mitad del suplementario. Por ahora todo viene muy parejo y se viene la hora de la verdad. Shinji Okazaki. Ha resultado bien esa entrada. Ojo que trae compañía. Libre el camino, a ver si marca. ¡Gol! Para disfrutar este jugador, un encuentro que lo tiene maravillado. ¡Doblete! Y no solamente por rapidez, ¿eh? Porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol. Está 2-0. 6 minutos más por jugarse en esta brillante prórroga. Está levantando el cartelito. Un minuto le dan al partido. Cuidado con esto y puede ser. Aquí se terminó todo, el Porto lo ha ganado. La verdad es que tenían el partido controlado, pero este segundo gol marcó la gran diferencia. Se mueve el balón.